Bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magic Block TK. Como os prometí la semana pasada, hoy os traigo otra versión de las monoblancas agresivas que hay para estándar actualmente. Ya os dije que se pueden construir de muy diversas formas y, de hecho, este fin de semana he visto una nueva posible versión de monoblanca agresiva que la traeré en los próximos días. Ya os voy adelantando que será de humanos. No sé cómo de buena va a ser, ¿de acuerdo? Porque he visto por ahí que un loco la ha llevado hasta mítico, pero ya digo que quizás tuvo suerte. Quizás jugó muchas partidas y lo consiguió, no lo sé. El caso es que esta que os traigo hoy es la versión Flyers, la versión de voladoras que tantos buenos momentos nos han hecho pasar aquí en este canal. Ya sabéis que he tenido varias temáticas aquí de mazos de criaturas voladoras, ¿no? Generalmente de bajo presupuesto, es decir, que no tienen muchas raras ni muchas míticas, pero que son relativamente efectivos y que te pueden llevar a mítico, ¿no? De hecho, esta es una de los casos. El mazo lleva algunas raras, pero se pueden recortar, se puede un poco adaptar un poquillo el listado para que tenga menos raras y menos míticas. Y el caso es que es competitivo, es relativamente competitivo y con una temática distinta y original, como es el caso de las voladoras. Vale, simplemente destacaros, el listado que os presento es para el mejor de una partida, best of one nada más. Por eso de banquillo únicamente llevo los tres Ángel de la Legión para buscártelos con el Ángel de la Legión que llevas de base. Llevo un montón de hechizos para dopar, como son Estándar de Heráldico, Himno Glorioso, Solidaridad de Basri, es decir, como podéis ver, son 10 cartas que potencian la fuerza y la resistencia de nuestras criaturas. Y luego un montón de voladoras, como es el nuevo pollo, el rapaz del campo de batalla, Hada Matriarca, Clérigo de la Cometa y más criaturas todavía de este estilo, ¿no? Además, criaturas que no son voladoras, pero que nos pueden poner tokens voladores, son Espíritu del Clarín. Bueno, es Espíritu del Clarín, que ya le da también otro toque de temática al mazo de doble hechizo. Tú intentas jugar Espíritu del Clarín y el siguiente turno hacer un doble hechizo, cosa que ocurre muy bonito cuando de tercer turno, con un Espíritu del Clarín en mesa, juegas Estandarte Heráldico más una carta de coste 1, como puede ser por ejemplo el Clérigo del Código Hechizo, que además pone un contador +1/+1 cuando entra en juego si es el segundo hechizo que has jugado, ¿no? Vale, además, adicionalmente, llevamos 4 copias de Mata Gigantes, que es un pequeño removal que llevas en el mazo para poder defenderte de criaturas del rival. Se puede cambiar, esto es lo que os decía, esta es una rara que se puede cambiar por Luz de Destierro, que es infrecuente, y lo has apañado más o menos el mazo, no vas a notar mucha diferencia. Los Himnos Gloriosos puedes quitarlos y meterte más Solidaridad de Barry, que volvemos al mismo, que es infrecuente, pero hay una rara del mazo que yo creo que es bastante importante y es Aspirante a Luminarca, que pone contadores +1/+1 extra, y 2 copias del Castillo del Valle de Ardén, también yo creo que son bastante, bastante importantes. Lo ideal sería llevar 3, o al menos 3, 4, pero con 2 os podríais conformar y más o menos funcionaría. Se podría quitar también el Ángel de la Legión, que es una cosa, una floritura del mazo, sin más relevancia que bueno, poder aprovechar partidas que se alargan con un poquito de ventaja de cartas que te aporta. Bueno, como siempre, debajo del vídeo, en la descripción, os dejo el listado completo de este mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Llevo una copia random de luchar como uno, porque protege a tus criaturas, llevas humanos y no humanos. No es mala carta, la metí un poco ahí para rellenar, me faltaba un hueco y dije, ¿qué meto en este hueco? No quiero meter más de estas, no quiero llevar 2 Ángeles de la Legión. Dije, pues meto un luchar como uno, que me parece que es una carta que puede funcionar bien, y de hecho funciona bien. Vamos a... espero no haber modificado el mazo sin querer y haberlo guardado. Vamos a echarnos unas partidillas por aquí en Rankeds, a ver qué tal se defiende el mazo. Es un mazo que ya digo, recomiendo, es relativamente barato. Se ha quedado... ¿qué es esto? Esto no me lo había hecho nunca Magic Arena. Vuelve a conectar, por favor, no me digas esto. ¿Qué creéis? ¿Que encontrará partida o cancelo y volvemos a intentar? Voy a cancelar. No me deja cancelar. Vale, genial. Estas cosas es que me tiene, es que es matemático. Es que me pongo a grabar, me pongo a editar o a cualquier cosa y pasan las cosas más raras posibles de Magic Arena. Vale, vamos a dar por hecho que Magic Arena no se va a recuperar, así que voy a cerrar la ventana de Magic Arena. Esto es el tracker que cuando empiezas o cuando cierras el juego salta con información sobre el juego. Tengo varios vídeos dedicados a lo que son los trackers de Magic Arena. Ya sabéis que yo suelo recomendar este deck tracker. Si queréis buscarlo, no es muy complicado buscarlo. MTG Assistant, ¿vale? Este es el nombre. Lo buscáis, lo instaláis y ya, resumen rápido. ¿Qué hace? Hace cosas como darte información del metajuego, mazos de diferentes formatos, estadísticas de tus mazos, estadísticas de tus drafts, estadísticas de tus oponentes, tu colección de cartas,
Los rankings de los mejores jugadores, por cierto, madre mía, Tornatore del Team Magic Block TK estaba top 1 hace un rato, ahora está top 2 mítico del mundo. El tío es una máquina, Tornatore, como siempre, te felicito. Mira, así ya me ha servido de tener que reiniciar Magic Arena para algo, para explicaros lo del tracker. Buscadlo, os lo instaláis y veréis que es una herramienta bastante útil. Hay diversos trackers, yo utilizo MTG Assistant porque es el que pertenece a EtherHub, y ya sabéis que con EtherHub trabajamos bastante. Es una página web que debajo del vídeo en la descripción hay un enlace a EtherHub, porque el Team Magic Block TK de EtherHub lo tenemos ahí, lógicamente, porque es de EtherHub. Vale, la mano es bastante buena. Es bastante buena mano, vamos a quedárnosla. Es que es lo que hace el mazo. Vais a ver que este es un mazo muy, muy sencillo, muy simple, pero os vais a dar cuenta rápidamente de que muchos mazos tienen un problema, y es que no pueden interactuar fácilmente con criaturas voladoras. Así que, contra mazos de criaturas grandes o lo que sea, al final lo que suele ocurrir es que tú empiezas a atacar muy pronto, de 1 en 1, 2 en 2, lo que sea. Mira, de 2 en 2 es nuestro primer ataque. Y cuando el rival se quiere poner las pilas, se da cuenta de que hay 5 o 6 criaturas voladoras que no puede bloquear, que hacen el último ataque y ganan la partida gracias a un himno glorioso o cartas similar. Ahora nos estamos enfrentando a un mazo complicado, como es el de ganar vidas, ¿vale? Es un mirror, ¿de acuerdo? Su mazo también es una mono blanca, pero en este caso es una mono blanca de ganar vidas. Es un pairing complicado para nosotros, porque aunque nosotros le intentemos quitar muchas vidas, él va a ganar también muchas vidas y va a ser difícil. Y llegará un momento en el que nos va a remontar, me imagino. Creo que es mal pairing, creo que debería ganarnos. Por cierto, la semana pasada subí un vídeo dedicado al mazo de nuestro rival, ¿vale? La White Life, creo que lo llamé White Life en ese momento. Sí, yo creo que sí. Que es una White Winnie, como la que estamos jugando, pero orientada a ganar vidas. La temática de ganar vidas, que ya sabéis que... ¡Wow! Él sale agresivo con esto para bloquear. Pero claro, ¡ay! Una lástima porque con un mana más podríamos haberle hecho un mata gigantes a este Daxos y prácticamente ganar la partida. Voy a atacar igualmente con todo. ¿Por qué? Pues porque como tengo el luchar que como uno, le va a pasar bastante daño igualmente. Vamos a proteger nuestros bichos. Total, es gratis. Más uno a un humano, por ejemplo, a este, y más uno a un no humano como este, que les da indestructibilidad también. Entonces las criaturas sobreviven y hacemos un buen porrón más de daños. Le quedan 8 de vida. Creo que el himno glorioso es la mejor opción para el siguiente turno, o en todo caso el mata gigantes. Vamos a ver si no gana muchas vidas. Tocad madera para que no gane muchas vidas nuestro rival. El atacar no creo que vaya a atacar, porque necesita la criatura para bloquear. A ver si vamos a tercera tierra. Con tercera tierra podemos hacer himno glorioso o matar gigantes. Tendremos que echar cuentas de cuál es más rentable, ya me entendéis, ¿vale? Espero que no juegue un salvador altruista. Eso sí que sería un fastidio. Ha hecho bien en poner ese contador sobre la propia aspirante. Nada, sencillo. Para esto es útil el mata gigantes, lógicamente, una carta bastante buena. Vale, lo dejamos a 6 de vida. Siguiente turno con el himno glorioso podría ser suficiente, pero también puede que no. También puede que no sea suficiente, dependiendo de lo que haga. Un fantasma de la runa que nos quita la voladora, pero el himno glorioso... Claro, el problema es que esto va a subir a 3-3, sube eso a 3-3. Ojo a esta, ¿eh? Ah, venga, vamos a atacar. Que no digan que somos unos cobardes. No lo somos. Vale, lo dejamos a 2 de vida. Esto gira 2... Es que esta carta es mala, ¿vale? Es una carta de limitado. Pero la gracia es que por 1 son 1-1 vuela con un pequeño extra. Ese pequeño extra que dices, va, ese pequeño extra no lo vas a usar en la vida. Estímulo 3. Giras 2 criaturas objetivo. Te puedo dar la partida. En este caso, de hecho... Molaría mucho que pudiésemos dar la partida gracias a este clérigo de la cometa. Sería muy bonito ganar finalmente con ello. Ludo de destierro a la voladora, ¿vale? ¡Ay! Juega otra criatura más. ¡Ay! ¿Qué hacemos?
¿qué hacemos? Lo jugamos con estímulos, es evidente. Giramos este, ¿y qué le giramos? ¿El orador? No, hay que girar el aspirante al Omniarca. El orador nos va a bloquear, pero bueno, y gana y sube a 4 de vida. Ya no ganamos esta partida, nos ha acabado remontando. Yo os decía que al final nos iba a acabar remontando y así ha sido. Tiene todavía 3 cartas en mano. Nos ha faltado muy poquito, a ver, lo hemos dejado a 2 de vida al rival. Así que bueno, no nos podemos quejar. Tiene la maza, a lo mejor equipa la maza para poder bloquear al clérigo básicamente. Pero esto ya se nos pone muy complicado. Yo creo que ya no ganamos la partida. Es nuestro peor pairing seguramente. Bueno, a ver, tenemos 2 pairings malos. Lógicamente, los mazos de control nos van a poner en serios apuros siempre. Y también los mazos de ganar vidas como la White Win a la que nos estamos enfrentando. Ya sabéis que me gusta mucho ese listado. Bueno, el siguiente turno con el Mata Gigantes le podemos girar el bloqueador. Aún así no lo matamos de un solo ataque. Así que vamos a ver qué ocurre. Pero le podemos girar el volador, que es lo importante. Si giramos el volador, puede pasar el clérigo de la cometa. Y dejarlo a 1. Cuidado que nos quedan 16 de vida y pega. Él pega 8, ¿vale? Nos quita un himno glorioso que no cambia en nada la partida. O sea, es decir, antes matábamos en 2 ataques y ahora seguimos matando en 2 ataques a pesar de que el Spec vence a la muerte. Que ganábamos la partida, ¿eh? Ganábamos la partida con esto. Si no nos hubiese tirado el Spec vence a la muerte, el himno glorioso, ganábamos la partida en este ataque. No sé si merece la pena tirar la solidaridad de Darcy. Yo creo que no merece mucho la pena. Pero la voy a tirar igualmente, porque si no, el siguiente turno con este Elspeth vence la muerte nos va a costar el doble. Lo dejamos a 1 de vida. Nos quedan 16. Él pega, ojo, que pega de 10. Poco se habla de lo que pega nuestro rival. Y Daxos no le sirve. Elliot no le sirve. Gana una vida, pero no es suficiente. Le hemos ganado con las voladoras. Creo que hemos ganado, ¿no? Creo que está resistiéndose a la realidad de haber perdido. Pega de 11. 6 y 5, 11. No nos mata. Atacamos con la voladora y ganamos. Es más, atacamos de... Vaya partidaza, ojo, lo he visto crudísimo todo el rato. Todo el rato lo he visto súper complicada esta partida y la hemos conseguido ganar, no sé muy bien cómo. Es un pairing malo porque él llega un momento... Es que ha tardado mucho en montar su chiringuito. Llega un momento en el que sus criaturas se hacen gigantes y ganan vidas, o tienen vínculo vital, o se lo puede dar, o empieza a ganar muchas vidas con las criaturas que entran en juego. Así que era un pairing complicado, muy malo para nosotros, y ¡buah, madre mía, vaya partidaza! De estas partidas que molan. Y además ha llegado un momento en el que él tenía muchas cartas en mano todavía, tenía ya buenas criaturas en mesa, y nosotros no teníamos prácticamente nada, excepto, ya veis, ese bichín volador y el mata gigantes y los himnos gloriosos. Pero mira, al final... su versión era un poco extraña, ¿vale? Tampoco era la versión más habitual del mundo. Pero bueno, estamos jugando en Ranked, en Platino, así que en un nivel bajo también es cierto que quizás la gente no está muy estresada intentando jugar lo más óptimo, ¿no? Esta mano no es muy buena, nos la vamos a quedar. Pero entre que sale nuestro rival y que nos falta alguna criatura más voladora de coste bajo para comenzar... Mira, no puede ser, pero ¿qué pasa? Está todo el mundo jugando White Winnies. Voy a meter el mata gigantes en mesa. Porque no voy aquí a andar, yo que sé, teorizando sobre... Oh, a ver si el rival juega algún día una criatura de coste... De fuerza 4 y la puedo matar. Porque dependiendo de la versión de White Winnie que sea, a lo mejor ni lleva criaturas de fuerza 4. No es lo que quería ver, pero este mata gigantes va a tener mucho trabajo. De aquí en adelante va a girar muchas criaturas. Estaba mirando el dibujo, es un dibujo de estos peculiares. Lo bueno es que si él juega, es muy posible que él lleve la maza de las aerorruinas y sea una de sus grandes bazas, ¿no? Nada, se lo voy a girar en respuesta. A ver, con la Alseide podría darle protección contra blanco y que no se lo pudiese girar. No creo que lo fuese a hacer. Pero bueno, como es gratis, lo hacemos. Esta partida está complicada, ¿eh? Si hemos conseguido ganar la primera in extremis, esta va a ser más difícil porque la mano, esta vez no hemos salido, se nota mucho que no hemos salido, y nuestra mano ha sido mucho peor, ¿verdad? Como estáis viendo.
¿Sabéis qué? Me la voy a jugar. Me la voy a jugar al Ángel de la Legión, a que ganemos la partida gracias al Ángel de la Legión. Así que este turno vamos a girarle otra vez el filo consagrado veterano y dejamos este clérigo del código hechizo para bloquear a sus criaturas. El siguiente turno jugamos el Ángel, pero es peligroso. Es peligroso porque puede que nos salga el tiro por la culata. Espérate, me puedo esperar a que ponga el contador con la aspirante luminarca y entonces decido qué criatura girar. Debería ponerle el contador a un Alceide, yo creo, él. Eso es lo más inteligente, probablemente. En cuyo caso, creo que lo voy a girar es Alceide, la que le pone el contador más uno, más uno. Más que nada por el tema de la carrera de vidas. Y a lo mejor el filo consagrado incluso lo podemos bloquear. Le quedan solo dos cartas en mano y le va a doler... Bueno, también tiene el Sador Altruista. Tiene diferentes opciones, la verdad. Voy a bloquear. ¿Por qué? Porque nos ahorramos los cuatro daños, tanto el daño del perro como el del filo consagrado, si es que sacrifica el perro. Y si no, pues se descarta una carta. Al final he decidido descartarse una carta, otro perro que se descarta, que podría haber jugado, pero se lo hemos quitado igualmente, pero nos hemos prevenido el daño. Vale, entonces lo que os decía, no sé si esta partida la vamos a poder ganar, va a estar muy complicada. Voy a intentar ganar con los Ángeles de la Legión, va a ser difícil. Pero bueno, al menos este turno tenemos dos bloqueadoras, o sea que él no tiene un fácil ataque. Lo malo, ya digo, las Alceides, la carrera de vidas. Esta partida no la ganamos, no es como la anterior que empezamos muy fuerte y la pudimos ganar in extremis, pero esta tiene muy mala pinta. Y ojo que ya puede activar el refugio anónimo. Por cierto, una cosa que a lo mejor os habéis preguntado, ¿por qué juego la versión esta que estamos jugando con Castillo del Valle de Ardén y llanuras normales cuando podría jugar llanuras nevadas y refugio anónimo? Se podría cambiar, ¿vale? Si queréis, si os gusta más, él también lleva el ángel. Si os gusta más la versión con tierras nevadas, podéis cambiarla perfectamente. Pero la idea de este mazo es llenar la mesa de criaturas 1-1 y luego doparlas. Entonces creo que es un poquito mejor en esta versión el Castillo del Valle de Ardén, por esa posibilidad de, además, rehacerte, ¿no?, en la partida. Piensa que no llevas Salvador Altruista, no llevas Alceides, es decir, no puedes proteger a tus propias criaturas. Y la verdad es que merece bastante la pena. Ha perdido. Voy a echar un bloquear ahí. Está bastante perdido esto, ¿eh? No creo que se descarte la carta de la mano. Debería sacrificar el perro. Ahí está. Sacrifica el perro para darle indestructible. Nos comemos 3, gana 3. Nada, esta partida no la podemos ganar ya. Bueno, ojo, este robo no es nada malo. Pero nada malo. Pero es imposible aún así que ganemos. Es muy difícil que ganemos esta partida por lo que os estaba comentando. Aquí no voy a atacar, voy a quedarme bloqueando. La Alceide va a seguir la aspirante va a seguir potenciando las Alceides. Tiene un bicho que se hace indestructible, que se hace muy pesado. Y él ya tiene dos ángeles. Bueno, sí, efectivamente, ya tiene dos ángeles en mesa. Se puede permitir girarse todo el maná porque puede proteger el propio filo consagrado de esa manera. A ver, este espíritu del Clarín, no nos engañemos, no ha sido un mal robo. Voy a tener ángeles 2-2. Bueno, ángeles, perdón. Espíritus 2-2 gracias al espíritu del Clarín. Vamos a ver cómo ataca. Yo creo que nos podemos permitir el ataque de este ángel de la Legión de momento. Bueno, creo que nos lo podríamos permitir, pero no nos lo vamos a permitir. Que nos come. Nos quedan 15 de vida, ¿vale? Y él sí gana vida si nosotros no. Vale, va a salvar al filo consagrado descartándose una llanura, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a volver a hacer doble hechizo. Esa es la parte buena de este turno. Pensad una cosa, esta partida está perdida por una sencilla razón. Tiene dos Alceides. Es decir, en el turno clave que se deje una tierra enderezada, va a poder intercambiar. No juego más bichos, ¿vale? Porque quiero seguir volviendo a disparar la habilidad del espíritu del Clarín. En el momento que él lo desee, va a poder intercambiar una Alceide por nuestra mejor criatura. Mira, ya viene una maza. A esto complica ya mucho las cosas realmente. Nos valdría, a ver, estaría guay robarnos el mata gigantes, ¿no? Y matarle este filo con sabá veterano, que no es posible matarlo porque tiene dos Alceides y una carta en mano.
nos podemos rendir prácticamente, llegados a este momento. Estoy pensando si bloquear o podemos comernos un ataque de ese filo con Sábado Veterano. Pensad que daña primero, o sea, no me puedo plantear bloquearlo con la intención de matarlo. O hago un chumblock con el espíritu o no bloqueo, no hay opción, no hay término intermedio. Bueno, pues aquí me ha ofrecido este bloqueo y creo que lo voy a aprovechar. Nos comemos 7. Bueno, a ver, que puedo darle otra vez One More Time protección con las Alceides, ¿vale? O sea, que no significa que esto esté resuelto. No lo hace. Es llamativo, pero ¿por qué? Bueno, no sé por qué, la verdad. Yo creo que esta Alceide la podría haber sacrificado en pos de ese bloqueito. Pero aquí lo que me ha dado él es un ataque. Un ataque gratis que voy a aprovechar. Ahora sí que tenemos que echar un bloquear, ¿eh? Nos quedan 8 de vida. Esto el siguiente turno podríamos jugarlo con estímulo y hacer un buen ataque. ¿Qué hacemos? ¿Nos comemos el ataque del filo consagrado y nos quedamos a 1? Ay, no, espérate, cuidado. Me acabo de dar cuenta que con las Alceides puedo darle protección contra blanco para que yo no pueda bloquear. Y perdemos la partida. Él no se ha dado cuenta, pero podría habernos ganado ya. Ya, pues chumbloqueamos ahí. Podría haber dado protección contra blanco. Por cierto, con la protección los equipos no se desequipan. Las auras sí se pierden, van al cementerio, pero los equipos no. O nuestro rival nos ha dado cuenta de que podría haberle dado protección contra blanco para que no pudiésemos bloquear. Vale, juega otro ángel. ¿Cuánto le queda? Le quedan 18 de vida. ¿Cuánto pegamos? 5 y 5, 10, 12, 15, 16. Lo dejaríamos a 2. Vamos a ver si no se da cuenta de que puede darle protección y ganarnos. Voy a pegar, ¿eh? Que haga el bloqueo si quiere con el ángel de la legión que le queda. Él tiene, cuidado, tiene 5 atacantes más la tierra. Así que por si se robase algo, no puedo... Si se robase algo, no puedo permitirme atacar con otra criatura más. Tengo que dejar bloqueadores. Bueno, mientras que el rival no se dé cuenta de que nos ha ganado la partida, vamos a ver qué pasa. Hace un chumblock. Chumblock y protección con un Alceide. La verdad es que sería la peor opción posible de las que ha tenido en los turnos anteriores. O sea, podría haber hecho eso el turno hace 2 turnos, ¿os acordáis? Que podría haber salvado un bicho suyo con un Alceide. No lo hizo. Y ahora, en cambio, sí que lo ha hecho. Bueno, sigue con 18 de vida. Nosotros aquí todavía podemos bloquear y no morir, si no se da cuenta, claro. Yo aquí disimulando. Si estuviésemos jugando en una partida real, presencial, física, yo estaría así mirando. Que no se dé cuenta. Haremos, si ataca con el filo consagrado, pues nada, haremos... De hecho, no tiene sentido jugar esa llanura. Bueno, tiene un sentido relativo, pequeño. No ha atacado. Y nos robamos otra más de estas, de verdad, qué chiste de partida, ¿no? A ver si no se da cuenta que también puede dar protección ahora, ¿eh? Le voy a girar las 2 voladoras. A ver si se da cuenta de que puede sacrificar al Alceide. Hombre, supongo que aquí sí que lo sabe, ¿no? Lo que no sabe es que no le podría yo bloquear. Y ahora la pregunta es... ¿Le... ha perdido entonces? Vale, no pierde porque puede bloquear a este con este y ganar 3 vidas. Si ataca solo con las voladoras son 6 y 5, 11, 16, 18. Solo con las voladoras lo hemos matado. No entiendo a nuestro rival qué ha hecho. No entiendo qué ha hecho nuestro rival. O sea, nuestro rival lleva 4 Alceides en su mazo y ha decidido no activarlas nunca.
Bueno, estas cosas no suelen pasar todos los días, ¿vale? Que tu rival, yo qué sé, pues esté dormido, o yo qué sé, muy, muy, muy despistado, jugando al Fortnite a la vez que está jugando a Magic Arena. O también puede ser que sea un jugador muy novato y no se sepa bien las reglas del juego todavía, ¿vale? Como por ejemplo que una criatura con protección contra un color no puede ser bloqueada por criaturas de ese color, no se habría ganado con eso. O que si yo hago objetivo con una habilidad a una de sus criaturas, le puedo dar protección contra el color de esa habilidad y esa habilidad no se resuelve. Bueno, al menos falla con esa criatura. Le habría girado una de las dos criaturas, pero no las dos, claro, como ha hecho. Así que, bueno, pues nada. Esto no es un buen ejemplo. Hemos ganado las dos partidas. La primera, con un poquito de suerte en esa remontada final que pudimos hacer. Bueno, que pudimos cortar su remontada porque era él el que estaba remontando. Y en esta segunda partida que la teníamos perdida, pero el rival ha decidido perderla. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.